Buenas, mis suscriptores, Dios me les bendiga. ¿Cómo están? Vean, aquí acabo de comprar este abanico a un chatarrero. Entonces, vean cómo está este cable. Ya lo medí en el serie y no está dando. Ellos a veces así lo cortan para que cuando se lo vendan uno no lo enchufle y lo encienda a ver si está bueno. Y esto así, ellos lo sueltan a ver si le encuentran cables partidos. Ellos dicen, no, yo lo encuentro así. No, ellos no lo encuentran así. Ellos lo hacen así. A ver qué pasa. Entonces vamos a soltarlo de aquí y seguimos con el video. Bueno, mis suscriptores, ya después de haberle quitado todo, la tapa, vamos a quitarle estos cuatro tornillos para quitarle esta tapa que está aquí. A veces los chatarreros le quitan, aprendan, le quitan estas conexiones para cuando le vienen a vender a ustedes. Ellos conectan todo, mire, ellos todo lo conectan, todo lo revisan. Lo que encienda, ellos lo venden más caro. Pero ellos, como no saben reparar, sino chatarrería, eso es lo que saben ellos. Entonces ellos, bueno, mira, aquí está abierto. Eso sí, no creo que lo soltó él. De pronto es el abanico, vamos a ver. Vamos a revisar la bobina. Pero antes les voy a mostrar, vamos a soltar estas tres cosas, esta oscilador. Este abaniquito no son de muy buena calidad. Yo lo compré por 5 mil pesos, que es... él me dijo, mira, te vendo este abanico por 5 mil pesos, que es menos de un dólar. Entonces cuando ellos ya conectan, como saben que en la chatarrería esto pesado no da nada. Entonces ellos dicen así. Bueno, mire, vamos a conectarlo aquí al serie. Como vemos. Aquí, ahí está el serie. Ahí. Conectamos aquí. Y lo conectamos acá. Encendemos aquí, ¿ve? Uno. Y no está el serie. Bueno. Como ya vemos. Vamos a soltar estas cuatro tornillos. Debiéramos revisar primero el cable. Bueno, uno por experiencia. Bueno, siempre debe. Ya uno cuando ve, porque es que estos cables tienden a cristalizarse mucho. Pero vamos a revisarla acá, porque igual si está bueno, si está buena la bobina, lo que vamos a hacer es. O sea, depende cómo veamos la bobina, vamos a abrir acá en. Aquí ahí. En el espaldar este. Porque igual si está bueno hay que cambiarle buje. Yo le cambio buje sí o sí. De pronto el eje no. Bueno, aquí vamos a quitarle este. Ahí está. Este es el pin. Y vamos a sacarlo. Bueno, vemos que el eje está. No es que esté tan malo allá. No está tan... un poco rayado, pero la verdad no está ya tan malo. Y los bujes sí están un poquito desgastados. Pero mire, estos son los remaches originales del... Y como vemos, ruedan todavía. O sea, no están cristalizados. La bobina no está tan recalentada. Entonces vamos a ver acá. Esto acá tiene 6 tornillos. Tiene 2 aquí. En cada orificio de esto tiene un tornillo. Bueno, vea, ya soltamos aquí y miren lo que encontramos. Encontramos bueno, ya soltamos los tornillos, los 6 tornillos. Ahora vamos a quitar esto. Miren, este es un cable de conexión. Los cables estos están muy buenos. Este también. Ah, mire, esto está partido. ¿Vieron? Vamos a conectarlo porque posiblemente... Bueno, no, no creo. Estos chatarreros no... Bueno, me estaban buscando allá para traerme una licuadora. Ahora se las muestro. Bueno, como pueden ver... Bueno, vamos a ver con el serie. Este cable, vamos a quitarlo de aquí. Es de alimentación. Este cable va en dos partes. Va conectado uno, es como en todos los abanicos. Uno al switch, aquí, al switch, que es este. Esto se quita. Creo que se presiona aquí y sale esto. Oh, bueno, ahora mira. La verdad no recuerdo, no recuerdo. No, 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 porque esto es de acá. No.
Esto se presiona. Bueno, la verdad ahí no recuerdo. Si no, lo cogemos de esta punta. Bueno, entonces, bueno, aquí sacamos el cable. Y ahora sí, vamos a ver con el serie. Este cable es. Miren este cable ahora. Vamos a sacarle la punta. Vea, está completamente cristalizado. Vea, esto está cristalizado. Por eso yo les digo, ya uno por experiencia, por las marcas. Esta es una marca. Este es un Stan Fans. Y estas marcas de este estilo, no sé por qué siempre se cristalizan mucho. Pero bueno, vamos a revisar aquí. Una al switch. Y otra al cable de alimentación acá, que sería el común. Ahora vamos a presionar la 3, que es la máxima velocidad. Y vamos a observar el serie. Ahí vemos que sí, porque ya vimos que no. Ve, ahí está. Y acá nos tiene que dar ahora lo que es el campo magnético. Vea. Vea que este abanico, el campo magnético, no es tan fuerte. ¿Por qué? Porque este abanico no es de mucha fuerza. Entonces, como podemos ver aquí, lo que está malo es el cableado. Seguir un cable. Ya que vieron ahí de dónde saco yo el cableado. Entonces vamos a ingresarlo por aquí. Y después le cambiamos los bujes y listo, a vender. Este video se va a llamar No todo es bobina. Porque uno siempre corre, uno siempre debe revisar primero el cable de alimentación. La verdad, sí. La verdad que es ese. Bueno. Vamos a observar si con un remache. Ingresamos aquí, esto sale. Vamos. Parece que sí. Ahí está la pinza, la picoloro. Aquí, para ver si cuando presionamos aquí. Así, ahí sale. Se oprime aquí y se ingresa el cable. Ok. Espero que estén viendo perfectamente ahí. Quiero que vean bien. Entonces, de aquí, este sí va aquí. En esta parte. Este aquí, que es de la alimentación. Y vamos a ingresar cinta aquí. Mientras el soldador se calienta. A mí un amigo mío me dice, usted trabaja de forma artesanal, no usa mucho termoencogible, no. Pero sí, ya me han de pedir los termoencogibles y los fusibles de los abanicos. Me dice, cinta, usted trabaja de forma artesanal, me dice él. Como haciendo forma de burla. La verdad, no hay algo cuando tú te acostumbras, pero sí, el termofusible se ve más de calidad, entonces yo lo voy a usar. Vamos a ver aquí. Esta parte aquí así como. Y acá. Ahí y acá. Entonces aquí ahora. Ahí. Entonces ahora sí, vamos a ingresar acá. Listo. Ya solo, mire, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Solo presionar el botón y listo. Bueno, ya esto aquí está listo. Vamos a dar vuelta. Vamos a ingresar aquí. Ah, aquí, no, disculpen, nos faltó algo. Aquí viene esta abrazadera. Para que el cable no tenga problemas. Ni se ingrese ni salga. Esto es muy importante en las planchas de cabello. Está ahí, listo. El cable está ahí. Ingresamos aquí esto. De esta manera, así. Y volteamos. Aquí. Y ahora sí, vamos a ingresar en cada orificio de esto y lo atornillamos.
Para ingresar estos bujes, tienen que tener mucho cuidado, porque si llegan a partir esta arañita, qué problema. Y la verdad que es bastante delicada. Mira, están, los bujes están bastante malos, mira. Están desgastados, no haya mucho, pero sí. Bueno, con mucho cuidado ingresan un destornillador de esto de pala. Ahí, hasta ahí, no abran más. Hasta ahí, que no, ¿por qué? Porque ellos la verdad son súper delicadas y en el momento no tengo más tapa de esta. Ingresen aquí, suave. Entonces aquí y ahora, suavemente, van a subir aquí. Van a ir abriendo poco a poco aquí y ahí, poco a poco. Aquí. Ahí, ahí salió, listo. Ahora la otra. De esa misma manera, ahí. 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 Suavemente ahí. Que ellas mismas van buscando el lugar para salirse. Ahí. Esta quedó hasta muy alta. Suave ahí. De esta manera. Vea. Aquí. Vamos a limpiar aquí. Sucio de popo de cucaracha. Yo tenía rato, está por ahí guardado. Aquí tenemos que, vea, estos bujes ya malísimo. Ahora vamos a, este abanico es muy fácil limpiarlo. Vamos a buscarlo, ¿no? Aquí está. Y vamos a buscar la felpa, si sí, aquí está la felpa. Tuve una felpa de esa de silla. Es lo mejor que he visto para esto. Mejor que la que él trae, mucho mejor, porque esto es, aquí hay popo de algo, man. Ya ese trapito lo voy a botar, esos trapitos sucios así yo los boto rápido. Los uso un tiempo, los que uso para limpiar estas cosas, solo lo uso pocas veces y lo boto. Bueno, aquí tenemos el buje, tenemos la felpa y ahora sí, vamos a ingresarlo aquí. Para ingresarlo, sí, vamos a tener que girar un poco aquí, 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 suavecito, ¿vieron? Suave, lo más suave posible. Ya ahí para enderezarlo es menos peligroso porque él casi siempre se parte es al sacar la... Esto lo pueden, para que no se les mueva tanto. ¿Dónde está el aceite? No sé dónde estará el aceite. Bueno, para que no se les mueva tanto lo pueden impregnar de aceite. Aquí, aquí y acá. De esta manera, vea cómo esto queda. ¿Vieron? Entonces de este lado ahora tienen que tener un soporte. ¿Para qué? Para hacer esto, para ingresar aquí y oprimir hacia abajo. ¿Vieron? Aquí, que esté aquí así en todo el medio. Y ahora con esta pinza, suave hacia abajo, suave, suave de los tres lados. Comiencen de abajo, ¿vieron? Suave acá, de abajo para que se pegue a la ranura. Aquí, suave, suave, suave. Ahí, vea cómo quedó. Esta es la forma correcta de ingresar estos bujes, ¿oyeron? Esto va de esta manera para que el cable no se corte ahí. Y acá también vamos a ingresar esta parte aquí. Vamos a enderezar un poco las paticas. Suavecito, lo más suave que pueda. No así como que rum, sino que ir gradualmente.
Porque créanme, se parten con mucha, mucha facilidad. La de estos, no estoy diciendo que toda, estoy diciendo esta marca en general. Aquí, este es del estaño, que también a veces ingreso cobre ahí. Entonces, lo que les dije, van a... Van a empujar de acá de abajo. Vea, vea cómo se alza esto, bien. De acá de abajo. Aquí, de abajo acá. Esto acá. Ahí jale muy duro. Ahí. ¿Vieron? Que queda en el pego. Aquí, ahí, ahí y ahí. Vea, ahí. Perfecto. Si quieren un poco más aquí. Ahí. Y acá, ahí, vea. Perfecto. Esto quedó perfecto. Entonces, vamos a buscar el aceite que no lo encuentro. ¿Dónde estará? Ya lo encontré. Y vamos a lubricar aquí la felpa interna. Felpa interna. Este abaniquí no nos deja algo bueno, ¿oyeron? Él nos deja algo bueno. Uno lo vende y lo... Bueno, ahora voy a hacer un short. Conectado el serie, qué pena. Vamos a ver acá, directo. Sí, era que el serie está un poco la 1, la 2 y la 3. ¿Vieron? Entonces, como ven, ya el abanico está en perfectas condiciones. Solo lo voy a limpiar y luego le subo la foto o el video.